Bienvenidos, chavales. Hoy vamos a jugar tres juegos navideños que recomiendo probar para estas fechas. Empezamos el primer puesto con Show Resort. Cuando entremos al juego nos darán a escoger entre tres modos de juegos. Y si no digo cuatro es porque el cuarto aún no se desbloquea. Vale, vamos a entrar al modo más jugado, que es el de deslizarse por la montaña. Como verán, aquí tenemos varios toboganes por los que podremos tirar. Pero primero debemos de tener un carrito. Para eso deberemos de venir a esta parte y escoger el que más nos guste. Una vez hagamos eso, ahora sí viene la diversión. Tirarnos por cada uno de los toboganes que haya. Casi se me olvida mencionarles que a través de los toboganes encontraremos diferentes copos de nieves que nos servirán para comprar más objetos y desbloquear nuevas zonas. Puesto tenemos a Trashmas Deacon. Aquí empezaremos escogiendo qué equipo queremos ser. Yo en este caso elegiré este. En este juego construiremos la fábrica de regalos de Santa Claus, que cuenta con tres plantas. Lo bueno de este Tycoon es el PvP. Que podemos enfrentarnos a otros jugadores para así no esperar en el mismo sitio a que se produzca el dinero. Cada cierto tiempo caerán cajas con suministros en las que nos pueden tocar dinero, gemas o armas. Las gemas sirven para comprar accesorios y mascotas. Las armas están chulísimas, en especial esta espada azul que yo tengo. En el último puesto tenemos el escape de la fábrica de Santa Claus. En este juego, como lo dice el título, deberemos de escapar de la fábrica de regalos de Santa Claus, pasando por diferentes obstáculos como lo son estas cintas transportadoras, este cuarto lleno de juguetes y regalos. Cuando lleguemos al nivel 16, Santa nos comerá y deberemos de escapar a través de su estómago. Una vez lleguemos al nivel 20, podremos deslizarnos por este carrito y si llegamos al final tendremos unas lindas vistas de todo el mapa que atravesamos.